Hola 40. Escuchas Hola 40, un espacio para prepararnos en este tiempo de Cuaresma. Hoy hablaremos de la virtud que nos permite expresarnos libre de todo fingimiento. Abramos pues la puerta a esta reflexión. Aunque debería ser fácil hablar de esta virtud, no siempre puede ser sencillo. La virtud de la sinceridad es la cualidad de obrar y expresarse con verdad, sencillez y honestidad. Se fundamenta sobre el respeto y el apego a la verdad como valor esencial en nuestra relación con los demás e incluso con nosotros mismos. Esto nos enseñó Cristo Jesús, donde la palabra fue vida y los hechos fueron ejemplos. He aquí uno de ellos. Con la sinceridad que supone la pregunta, se queja con franqueza Marta al Señor de que María no la ayuda en la preparación de la comida y le pide que le mande a ayudarla. La respuesta de Cristo tiene con ella el mismo tono de sinceridad y familiar al repetir con afabilidad su nombre dos veces. Marta, Marta, pero le da la gran lección. Te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. En el caso de Marta, Jesús no disfrazó la verdad para hacerla sentir bien. Fue sincero, pero a su vez fue amable y sencillo con sus palabras y acciones para que ella entendiera de la mejor manera. Sinceridad es decir la verdad con naturalidad y franqueza, de modo claro, sin rodeos. No existe otra manera de ser honesto consigo mismo y con nuestra fe. Cuando decimos las cosas con nobleza y sinceridad, nos sentimos más felices, en paz con nuestra conciencia y cerca al reino de Dios. Recordemos que la sinceridad permite recibir de Dios la gracia de la libertad. Lasallista, sigue conectado con la Ola 40. No olvides suscribirte y cumplir los retos propuestos el día de hoy. Mañana seguimos nuestra preparación cuaresmal.